Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, aseguró que la decisión de incrementar la representación proporcional en el Parlamento Nacional tiene un objetivo político por parte del PCV de dispersar el voto opositor, debido a que esto estimula que muchos partidos se inscriban y se creen grupos de electores. Díaz indicó en una entrevista de radio que para que no pase lo que pasó en el 2015, que el voto se concentró en una plancha única y logró esa plancha 2/3 de la Asamblea Nacional. El CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, adecto al régimen de Nicolás Maduro, informó este martes que se aumentó la capacidad de diputados que conformarán la Asamblea Nacional. Díaz también recalcó que las elecciones permiten activar la maquinaria electoral, el contacto con la gente, presentar ofertas electorales, estimular el voto protesta, y todo va en línea con la cultura nacional, que es de alta participación política. El exrector también recalcó que no participar en los comicios del 2005 llevó a que la totalidad de los curules los obtuviera el bloque oficialista, mientras que en el 2007 la participación masiva de la población paró la reforma constitucional. Para PDCTV, María Alejandra Silva.